porque pienso como yo, pues soy yo, ya está. Calcula cuántos gramos de ácido sulfúrico hay en una disolución de 500 mililitros de ácido sulfúrico con agua, 80% en peso de concentración y densidad 1,3 gramos por mililitro. Hala, eso es imposible, ¿vale? Los datos están inventados. Pero bueno, ¿cómo calculo cuántos gramos hay? O sea, yo tengo un depósito, es ahí mi disolución, y una parte, el 80% en peso, es ácido sulfúrico. Yo sé que son 500 mililitros y tengo la densidad. Entonces, lo primero que hago es calcular la masa de la disolución. ¿Cómo calculo la masa de la disolución? Como la densidad es la masa partido el volumen, la masa es la densidad por el volumen. Así que la masa de la disolución, ojo, cuidado, de disolución, no de ácido sulfúrico, es 1,3 por 500. Es decir, que eso pesa 500 por 1,3, que son 650 gramos. ¿Vale? Con la densidad, ¿no? Dime. ¿Tú vas aquí ahora? Sí. ¿Para mirar una cosa en el ordenador? Ah, claro. ¿Vale? Ahora venga. La masa son 650 gramos. Pues ya está, ya lo hemos calculado. No, esa es la disolución. Me pregunté cuántos gramos. De disolución, pero tú quieres saber los gramos de ácido sulfúrico. Ah, porque está el 80%. Claro. Pues eso por 0,8. Ahí está. Puedo hacer una regla de 3. O decir, por ejemplo, hay 80 gramos de ácido sulfúrico en 100 gramos de disolución. Entonces, en H2SO4, sí, 650 gramos de disolución habrá ahí, que es lo mismo multiplicarlo por 0,8. 650 por 0,8, 520 gramos de ácido sulfúrico. ¿Vale?